Hoy es un día muy especial para mí, hoy es un día muy especial para ustedes, para todos nosotros. Hoy sale esta canción que amo, que me encanta, que me la estoy bailando desde hace por ahí 3 meses o más y soñando con que fuera solo este día para poder lanzarla. Gente, las cosas se están poniendo sumamente buenas. Ustedes saben que Karol G hace un tiempecito había anunciado lo que es su próxima canción con Zepdalisa. Ustedes saben que ella lo anunció, pero todavía la gente no sabía cuándo era que ella iba a lanzar esa canción. Sucede que ya ella lanzó lo que es un preview con la preventa. Para los que la quieran escuchar completamente, ahí está la preventa en su historia de Instagram. Pero ella va a lanzar esa canción lo que es este 17 de octubre, más o menos la hora que ella lanza las canciones, ustedes deducen que son como las 8 de la noche, por ahí más o menos. Entonces, este 17 de octubre, esperen esta canción de Karol G con Zepdalisa. Ustedes saben que ella no falla. Karol G no falla. Los últimos temas que ha tirado ella han sido un éxito. Tiró uno con Kali Uchi, que eso se fue feísimo, feísimo. Tiró también, si antes tuviera, es que eso también se fue feísimo. Entonces, a mí en los comentarios me gustaría saber qué tú piensas de ese preview que usted escuchó ahí, de esa música. ¿Qué usted piensa? ¿Está chévere? ¿Está bacano? ¿Usted lo ha escuchado o no? ¿Está bueno lo que está haciendo Karol G o no? ¿Qué tal le metió Zepdalisa? Déjamelo saber en los comentarios. Recuerda seguirme en mis redes sociales como Facebook e Instagram, arroba Alfonso el Príncipe. Por ahí debajo se la voy a estar dejando para que usted tenga activo con todos los chismoteos y toda la vaina. Mi gente, esto es Alfonso el Príncipe. Nos vemos hasta la próxima y bye. Chao.